Bueno, y ahora vamos a recibir a Luis Iglesias, a Raúl Gracia y a sus hijos Belén y Daniel. Un aplauso. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer un poco el árbol genealógico, porque si no la gente igual piensa que Belén y Daniel son hijos de Luis y de Raúl. Vamos a ver, entonces está Luis Iglesias, ¿verdad? Es usted, que es el maestro de toda esta historia, y luego está Raúl y los hijos, que son Belén y Daniel. Bueno, a todos bienvenidos. Muchas gracias. Empezamos contigo, Raúl. Tú, Raúl, cuando eras jovencito, cuando eras pequeño, te picó el gusano del ajedrez. Sí. Sí, yo empecé a jugar muy jovencito, pues me enseñó mi padre, pues tendría 5 años o incluso menos. Sí. Y me enseñó a jugar al ajedrez y pues ahí pues le cogí el gusanillo. Jugué mucho pues de niño, de adolescente. ¿Llegaste a salir del Campeonato de Aragón? Sí. ¿Qué tal quedaste? Bien, clasificado, sí. No, quedaba bien clasificado, además no era malo. Así que tenías una pasión por el ajedrez, pero le ocurrió a Raúl, lo que a la inmensa mayoría de los humanos. Uh-huh. Te pones a estudiar, te casas, te pones a trabajar y se olvidó el hobby. Los hobbies se transforman, efectivamente. Pero un día de repente vuelve a picarte el gusanillo. Ya muchos